Embarazada. Rocío Carrasco revela los resultados de una ecografía que enloquecen a Antonio David Flores. Desde que Rocío Carrasco decidió romper su silencio para contar todo lo que vivió cuando estuvo al lado de Antonio David Flores y lo que padeció tras su separación, el mundo de este se vino abajo. El malagueño fue despedido en vivo y en directo de Mediaset, y desde entonces las cosas han empeorado para él. Ahora, con el inminente estreno de Monte Alto, Regreso a la Casa, la presentadora volverá a abrir el baúl de los recuerdos para desvelar más detalles de su anterior matrimonio. Jorge Javier Vázquez el pasado sábado reveló que a la hija de Rocío Jurado todavía le queda mucho por dar a conocer de aquella época. Además, desde el portal Don Diario aseguran que Rocío Carrasco enseñará a toda España las primeras cartas de amor que le escribió Antonio David Flores, que aún conserva después de más de 20 años. Una acción que sin duda alguna, desestabilizará al ex guardia civil, quien ni siquiera se podría imaginar que la mujer que le destruyó la vida tendría detalles sobre sus momentos de amor a estas alturas. Un hecho que desconcierta después de escuchar las impactantes declaraciones de la madre de Rocío Flores, sobre todo por los amargos momentos que vivió tras la separación, y que terminó con la pérdida de sus hijos, de quienes está distanciada desde hace varios años. Este martes Rocío Carrasco dará a conocer cómo quedó esa habitación donde por varios años ella vivió. Pero no estaría solo centrada en los momentos que pasó allí con Rocío Jurado, sino tal y como hace referencia el citado medio, la fábrica de la tele sigue apostando con situaciones donde también figura Antonio David Flores. Es innegable que el ex colaborador formó parte de la vida de la heredera de la más grande. Sin embargo, se pensaba que en esta oportunidad su relato se enfocaría más hacia el lado familiar de la Jurado y los desencuentros con sus filiales, pero con este avance, al parecer no será así.